Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo miércoles universitario. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del 1180 de amplitud modulada, a través de MixLR como Radio WAPS y a través de Facebook Live con la plataforma Bueno de Comunicación Radio WAPS. Agradezco mucho a Juan Quintana, quien está acompañándonos como siempre en los controles técnicos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, bueno, por demás interesante y sobre todo que se liga al trabajo que está haciendo la universidad sobre el tema de responsabilidad social universitaria. El día de hoy, bueno, agradezco muchísimo que nos tengamos aquí en el programa al maestro Mario Hugo Beltrán, quien es el jefe del departamento del área de laboratorios de la Universidad Autónoma de California Sur. Maestro Mario, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Como bien dices, es un tema interesante, es un tema bastante importante dentro de la RSU que ha estado siguiendo la universidad. Entonces, adelante con lo que quieras preguntar, adelante. Para poder platicar y sobre todo, bueno, la primera pregunta o el primer cuestionamiento que tenemos es sobre todo la gente que no conoce todavía el interior de la propia universidad. ¿Cómo se conforma el área de laboratorios de la universidad? Bien, el Departamento de Laboratorios depende directamente de la Secretaría General. Está conformada por 9 laboratorios que son meramente de docencia. Está un centro de reactivos, un almacén temporal de residuos peligrosos y, por supuesto, no menos importante, el centro de instrumentos, que es donde se llevan a cabo los mantenimientos de los equipos propios del laboratorio. Y bueno, cuando hablamos de qué son los tipos de trabajo que realizan, bueno, sabemos que trabajan mucho con los estudiantes en las prácticas, el tipo de residuos que se manejan sobre todo, y bueno, ¿y cuáles son las carreras que por lo regular se atienden en los laboratorios? Bien, nuestra función dentro de los laboratorios es apoyar propiamente a la docencia preparando los materiales, los reactivos, equipos que se van a utilizar en las sesiones prácticas. Las asignaturas de los diferentes programas educativos que atendemos son, tienen manuales. Esos manuales ya vienen establecidas las prácticas que van a hacer en el desarrollo del semestre. Lo que hacen es, en cuanto a los residuos, tenemos establecido unos dentro de los manuales los diagramas ecológicos, que es la parte donde identificamos dentro del diagrama de flujo de la práctica que se va a realizar, dónde es que se generan, cómo los clasificamos y empezar a saber qué vamos a hacer con ellos. Y bueno, estudiantes por lo regular, ¿de qué carreras son los que se acercan? Sabemos, bueno, biología marina es una de las carreras también, pero sabemos que también zootecnia, prevención de... Hay otras carreras que también se acercan al área de laboratorios, ¿no? Así es, definitivamente. Y nuestro apoyo no nomás consiste en el hecho de que les tengamos los materiales y los equipos y los reactivos. Es durante el desarrollo de las prácticas estamos al pendiente de que sepan utilizar bien o para la seguridad propia del alumno, para que no vayan a resultar dañados, porque a veces se manejan reactivos pues peligrosos, digamos, ácidos, bases muy fuertes. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado al manejarlos. Y dentro de la universidad son 13 los programas educativos que apoyamos. Está, pues, obviamente, biología marina, creo que es uno de los que más utilizan los laboratorios. Está pesquería, la licenciatura en ciencias ambientales, la bioingeniería en acuacultura, los geólogos, la licenciatura en agua, los agrónomos, los de ingenieros en IFER, los MBZ, los veterinarios, obviamente, IPA, turismo y criminología son los programas educativos que atendemos dentro de los laboratorios de docencia. Perfecto. Una de las cosas, bueno, que siempre están en constante capacitación, sobre todo el personal que tienes ahí, muchos de los químicos que están participando, que apoyan en las prácticas, tiene que ver, bueno, con este plan de manejo de residuos, ¿no? Que es una de las grandes preguntas que se hacía. Bueno, ¿qué sucede con todos estos materiales, estos reactivos, una vez que se terminan de utilizar? Pues no nada más es como echarlos a un bote de basura y ahí que pase el camión, ¿no? Tiene un manejo que ustedes, bueno, ya tienen tiempo dentro del proceso de gestión de calidad y han ido desarrollando de manera paulatina cómo manejarlos, ¿no? Sí, así es, y sí, ciertamente los laboratoristas, los compañeros laboratoristas definitivamente son los responsables en las áreas de generación de esos residuos, y pues bueno, la administración nos llevamos a cabo pues propiamente la gestión integral de todos esos residuos. Una vez que son obtenidos los residuos, el laboratorista tiene que identificarlos,
Tiene que etiquetarlos, tiene que envasarlos de la manera adecuada. Hay residuos que se les pueden hacer tratamientos, es decir, reducirlos en su mínima expresión para que, o desactivarlos realmente. Por ejemplo, un ácido lo neutralizas con una base y propiamente se pueden desechar al drenaje sin ningún problema, siempre y cuando obviamente no estén mezclados con metales pesados, con halogenados, que no son otro tipo de residuos, que eso sí causan daño al medio ambiente y por lo cual se tienen que ser resguardados. Hay una serie de procedimientos dentro de la gestión de los residuos, en el que son una serie de pasos que la idea es que lleguen al almacén de residuos peligrosos. Tenemos un almacén de residuos peligrosos propiamente en nuestras áreas. Lo que hacemos ahí es almacenarlos de la manera adecuada para que venga la empresa, que obviamente tiene que estar autorizada por la SEMARNAT, para que haga la disposición final de cada uno de ellos. De estos residuos. Es interesante, por demás, sobre todo el conocer que parte de este trabajo también que realizan ustedes también, bueno, en los propios estudiantes les hacen hincapié del manejo correcto de esto, ¿no? También porque no es nada más el trabajo de ustedes como responsable del laboratorio, sino que el estudiante que está trabajando tenga conciencia acerca de por qué tienen que, bueno, que realizar este trabajo tan importante también dentro de su profesión como nuevos profesionistas, ¿no? Sí, bueno, finalmente las carreras de biología marina y la carrera de licenciatura en ciencias ambientales deben estar muy conscientes de que lo que están utilizando genera un residuo que puede dañar el medio ambiente, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, los alumnos deben de tener conocimiento previo, antes de entrar a su sesión experimental, de qué es lo que van a hacer. Como ellos ya conocen y dentro de sus manuales están los diagramas ecológicos, ya saben dónde y en qué parte de la práctica van a obtener el residuo. Entonces el laboratorista o el docente tiene que tener ya los contenedores especiales para que hagan la disposición ellos en el laboratorio. Ya el laboratorista decidirá si le da tratamiento, si lo almacena de manera temporal en su laboratorio, o ya lo manda directamente al almacén de residuos peligrosos, como son el caso de los residuos patológicos, los animales que abrimos o que muchas veces son inoculados con algún virus, algún patógeno. La idea es que no se tire a la basura, la idea es que se meta a una bolsa amarilla, que es lo que nos marca la ley, y lo llevamos a congelar para que la empresa venga y haga la disposición final. Eso se almacenan inmediatamente. Hay otros residuos que pueden quedarse en un lapso de una semana sin problema en el laboratorio para después ser dispuestos en el almacén temporal de residuos peligrosos. ¿Esto es una norma oficial mexicana el manejo de esto? ¿Cómo cuál es el lineamiento? Así es, mira, hay una ley de la gestión de los residuos peligrosos y su reglamento. Hay normas oficiales mexicanas como la 087, la 052, en la que nos determinan la clasificación de los tipos de residuos que hay, cómo los vas a almacenar, cómo los vas a transportar, cómo es que va a ser el etiquetado correcto y cómo los vas a almacenar. Eso es muy importante porque no puedes tenerlo en envases que no son los apropiados, y almacenarlo. Estas dos normas en particular, una habla en el caso de los residuos industriales, del almacenamiento puede ser hasta 6 meses, nada como máximo. En el caso de los RPBI, que son los residuos peligrosos biológico-infecciosos, como máximo tenemos 1 mes para poderlo almacenar. Nosotros estamos registrados como institución en la SEMARNAT como generadores de residuos. Hay diferentes categorías en las cuales la universidad nos consideramos como una microescala, precisamente por las cantidades de residuos que generamos. La idea dentro de nuestros planes, dentro de los laboratorios, de cómo es que trabajamos, es a microescala. Es decir, utilizar los menos reactivos posibles para obtener los menos residuos posibles en la generación propiamente de esto, ¿no? Es a microescala. Excelente, Mario. Y bueno, queremos agradecer a las personas que están siguiendo totalmente en vivo la transmisión. Queremos saludar por aquí a Xochitl Argueta, a la doctora Denet Peredo, a Yossi Navarro. Muchísimas gracias por seguirnos y por estar atentos a la transmisión de este miércoles universitario.
Mario, bueno, el tema recurrente en cada pregunta o en cada entrevista este último año prácticamente ya tiene que ver con la pandemia y sobre todo, bueno, cómo se ha reconformado el trabajo que han venido haciendo todas las áreas de la universidad y bueno, ustedes no son la excepción también. Si bien han estado teniendo que estar ahí físicamente en los espacios, pues el trabajo con los estudiantes se ha vuelto diferente. ¿Cómo ha sido este cambio ahora sí que en esta brecha digital por la pandemia? Sí, bien, tienes razón, definitivamente hay que adecuarse a los tiempos que se nos presentan. Desafortunadamente, el trabajo de las sesiones experimentales en los laboratorios, pues obviamente no se está realizando como se debería, pero sin embargo, muchos maestros se han acercado a la jefatura del departamento, incluso a los compañeros laboratoristas, en donde van y filman las sesiones experimentales. Algunos sí, otros no, otros lo hacen de manera, reuniendo la información en el internet y compartiéndola en sus plataformas digitales en el transcurso de sus asignaturas. Sin embargo, hace relativamente poco el personal del departamento ha tomado unos cursos sobre edición de videos. Digo, no, edición básica, tampoco es que tengamos los profesionales excelentes preparados, pero creo que con los conocimientos que acaban de adquirir, ellos pueden coadyuvar a los docentes para que se tomen las prácticas, se filmen las prácticas de manera organizada, programada, para que ellos, a su vez, una vez editadas y le pongan el sonido y todo lo que tengan que hacerle, ellos las puedan socializar en sus plataformas digitales en las clases con los alumnos. Eso es lo último que hemos estado haciendo. Sin embargo, la gestión administrativa continúa. Nosotros seguimos trabajando y pues aquí estamos para servirles a cualquier maestro, cualquier docente que quiera llevar a cabo sus prácticas, grabar sus prácticas. Ya solicitamos a la administración los equipos necesarios. Ahorita estamos trabajando con los celulares, pero de una manera que podamos sacar el trabajo para bienestar de los mismos alumnos, ¿no? Ok, ¿te parece? Bueno, si vemos algunos de esos dos pequeños videos que tienes preparado, bueno, algunos de estos videos de muestra que han estado trabajando en el departamento para poderlos ver. Agradezco ya a Juan Quintana que nos los pueda poner. Ok, perfecto, ahí estamos viendo ya los videos en pantalla, en la transmisión. Sí, los muchachos han estado preparando como parte del curso, de los trabajos finales del curso que tomaron, unos videos de cómo pudieran ser las sesiones experimentales para que los maestros filmen pues propiamente las sesiones y ellos los compartan en sus plataformas. Te digo, no somos profesionales, pero estamos sacando al menos lo básico, ¿no? Sí, pero es interesante eso, o sea, y es una de las, creo que, propuestas que se tiene por parte de la administración, de que la universidad no se detiene, ¿no? Finalmente el trabajo, se tiene que buscar uno ser inventivo y sobre todo reactivo a esta idea de cómo poder seguir generando conocimiento, aunque sea, lo mencionamos previo a la entrevista, ¿no? El laboratorio es muy práctico, pero bueno, se muestra de una manera ingeniosa cómo poder ahora sí que seguir capacitando a los estudiantes con ese trabajo que ustedes realizan. Pues esa es la idea. Siempre por el bienestar de los alumnos buscamos la manera de poder trabajar en conjunto con los docentes. Perfecto, Mario. Pues el tiempo, te digo, nos va consumiendo y no quiero, bueno, sin antes seguir mencionando lo que, bueno, aparte de ese trabajo que realizan ustedes de capacitación, bueno, el trabajo de práctica previamente, bueno, ustedes como departamento también tienen otras labores de extensión o de vinculación. Y me gustaría que nos platicaras acerca, bueno, de los simulacros que hacen acerca pues, qué pasaría si hubiera un desastre, ¿no?, de derramamiento de químicos. Creo que es en la Bahía de La Paz donde lo realizan. Igual platícanos un poco sobre esto, man. Sí, claro, mira, tenemos como 5 años como parte del organismo local para la atención de derrames de hidrocarburos en el mar. Y aquí se han llevado simulacros dentro de este organismo anuales, en los que la participación de la universidad y un servidor coordina es a través de la parte que nos toca es la atención a la fauna siniestrada, es decir, si hay algún pelícano, tortuga, ave, cualquier delfín, mamífero marino, etcétera, un servidor a través de la coordinación con el CIPS de veterinaria del hospital veterinario, nos hacen el favor con los veterinarios de ahí de coadyuvar en el salvataje, digamos, de esas especies siniestradas,
se les rescata a través, obviamente, con la autorización de Profepa. Todo tiene que ser seguir los lineamientos que nos marcan las leyes. Profepa nos los entrega, nosotros lo atendemos, y si de ser necesario se limpian y ahí mismo se liberan, o si hay necesidad se transportan a las instalaciones del CIPS de aquí de la universidad o del hospital veterinario, sea el caso, o incluso a la unidad Pichilingue. Ya ves que ahí tenemos unos estanques donde pudieran atenderse este tipo de especies de mamíferos marinos pequeños, pero pues bueno, esta es nuestra función dentro de la parte de la vinculación de lo que es la universidad. Asimismo, pues bueno, seguimos atendiendo, bueno, ahorita en tiempos de pandemia no, pero sí lo hemos hecho, el atender a estudiantes de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta otras instituciones de educación superior, en la que vienen a hacer visitas guiadas o incluso ya preparatoria y nivel superior, vienen a hacer sesiones prácticas aquí en los laboratorios, y con mucho gusto los atendemos sin ningún problema. Eso sería importante, sobre todo, bueno, cuando hablamos de educación media superior, que lo decimos nosotros, no somos, son los próximos universitarios, son los próximos gatos salvajes. Entonces, el que conozcan ahora sí que en las instalaciones lo que la universidad tiene, lo que la universidad ofrece, pues es sobre todo ese trabajo, ¿no? Hay futuros investigadores, lo vimos con niños en cada feria educativa, que de pronto dice, yo vine de niño, conocí aquí en la universidad y eso me enamoró, por eso quise ser universitario. Entonces, creo que ese es el trabajo que ustedes desarrollan, ¿no, Mario? Así es. Asimismo, también te comento, hemos estado apoyando las Olimpiadas de Física, las Olimpiadas de Química, las Olimpiadas de Biología del nivel medio superior, y aquí vienen y se preparan, hacen prácticas, hacen sus sesiones. Maestros de aquí, de la misma universidad, son los que lo preparan. Tenemos a los dirigentes de esas Olimpiadas a nivel estatal dentro de la universidad. Entonces, sí ha habido bastante vinculación con la sociedad, con respecto a siempre el apoyo de la universidad hacia ellos. Mario, prácticamente estamos cerrando casi este tiempo de entrevista, que te comento es corto, pero de verdad muchas gracias, sobre todo para que la gente pueda conocer el trabajo que están desarrollando ustedes, y no es de unos pocos años, ya tienes más de 15 años en la universidad colaborando con la universidad, ¿no? Entonces, Mario, sí nos gustaría que nos platicaras, pese a la pandemia, ¿qué próximos proyectos vislumbras tú como jefe del departamento van a seguir sucediendo en el área de laboratorio de la universidad? Bien, la idea de todo este orden que hemos tratado de poner en cuanto a los residuos es buscar una certificación a nivel internacional. La idea de la administración es siempre mejorar, siempre buscar que lo que estemos haciendo lo estemos haciendo bien. Entonces, la ISO 14000, que es una de las pues, reglamentaciones o certificaciones importantes en el rubro del medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, creo que sí sería una excelente meta, una excelente meta a cumplir. Considero que tenemos lo necesario para poderla llevar a cabo. Hay áreas de oportunidad, obviamente, que hay que trabajarlas, pero considero que vamos en buen camino y ese sería un buen proyecto para poder sacar adelante. Perfecto. Mario, finalmente, bueno, el contacto para las personas que siguen la transmisión, que quisieran, bueno, conocer el trabajo, que igual quisieran platicar de también. Nos ha sucedido mucho que invitamos a alguien y en otros medios también se acercan con ustedes. Entonces, Mario, ¿cuál es tu correo? ¿Cómo te pueden localizar finalmente? Sí, claro, sí, mira, mi correo es mbeltran@waps.mx y estamos para servirle. O aquí a la universidad, los teléfonos de la universidad, que es el 123-8800, en la extensión 1860. Estamos para servirles. Cualquier cosa, estamos para ayudar. Perfecto. Bueno, quiero agradecer al maestro Mario Hugo Beltrán. Bueno, él es responsable, jefe del Departamento de Laboratorios en la Universidad Autónoma de California Sur. Y bueno, hemos llegado al final de este miércoles universitario también, platicando ciencia y cultura para todos. Mi nombre es Emanuel Oría. Agradezco a Juan Quintana los controles técnicos y regresamos el próximo miércoles con temas por demás interesantes. Recuerde, el mes de marzo es el mes del 45 aniversario de la universidad. La próxima semana ustedes van a poder conocer todas las entrevistas, todo el trabajo que va a realizar la universidad en el marco de este 45 aniversario. De verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy, y cual continuamos con los saludos por ahí en Facebook, vamos a seguir respondiendo. Y bueno, no me queda más que despedirme y nos vemos el siguiente miércoles universitario. Muchas gracias.